Me encuentro desde el Cerro de Acanqué, mejor conocido, señores. Pues hay unos que le llaman pirámide, hay unos que le llaman castillo, pero bueno, esto es un atractivo de aquí de Acanqué, Yucatán. Y pues pasando por aquí, vine y pues dije, no voy a dejar pasar esa oportunidad para mostrárselo a toda mi gente bonita. Pues aquí se encuentra de veras la iglesia preciosa, característica de aquí de Acanqué. Y pues recopilando información, me dijeron que están en fiestas, están en los gremios. Pues ayer hubo de los carniceros, me dijeron, y pues hubo pues con el baile de Kleiber y muchos más a partir del sábado pasado hasta el 11 de diciembre, que va a empezar la vaquería. Hay los gremios, hay la cabeza de cochino acá en este maravilloso lugar, en el quejido del venado Acanqué, Yucatán, señores. Tu amigo Tony Becerro en los mejores lugares para compartirte con todo cariño, con todo respeto y de corazón a toda la gente maravillosa. Ya llegaron los juegos, porque te vuelvo a repetir, este lugar se está vistiendo de fiesta a partir del sábado pasado, y pues todos los días de aquí para el 11, que va a ser la vaquería, empiezan las corridas, empiezan los bailes populares. Y aquí te voy a dejar un poquito nada más de esta tierra maravillosa que es Acanqué, Yucatán, con su gente maravillosa como esta preciosa dama que está pasando por aquí. Aquí en este parque ya se llenaron de juegos, ya se llenaron también de ventas, también de papas, churros y todo lo demás, marquesitas. Pues ahí está todo lo demás que viene, y tú ya sabes cómo se encuentra, ¿no? Por ejemplo, acá están los juegos, acá dice, pues acá hay veces normalmente se llena pues con conejitos normalmente. Acá está también la lotería, por ejemplo, y aquí también paletas. O sea, todo de todo un poquito hay aquí en Acanqué, Yucatán. Así que te recuerdo que estamos en el mero centro del parque. Ahí está el emblema de Acanqué, Yucatán, obviamente el quejido de venado, su nombre, señores. Gracias por estarme acompañando en este lugar maravilloso. Pues aquí completamente, de veras, te comparto todas las imágenes para que tú, si no sabes dónde ir, no sabes dónde acudir en estos días, te recuerdo que aquí hay en los gremios, hay también los bailes, hay también gratis, señores, hay bailes gratis, la cabeza de cochino, y aquí también está, miren, ahí está la casa de los espantos, la casa de los juegos para los niños, y muchas cosas más, de veras, que se encuentra en este lugar maravilloso de Acanqué, Yucatán. Ahorita está cerrado, porque obviamente es de día, todo eso se va a llenar pues de colorido, de luces, el famoso remolino, los brincolines aquí, por ejemplo, para los niños. Si tú quieres traer a tus niños a darte la vuelta, pues es una feria tradicional que pues va a empezar en esos días próximos. Y pues te revuelvo a repetir, ¿no? Hay remolino también para los niños. En 40 pesitos está la entrada, ahí lo dice, ahí lo está marcado. Ahí está, en 40 pesitos para que dé la vuelta tus peques por allá. Vente con la familia. En Acanqué, Yucatán, se encuentra aproximadamente entre media hora desde la ciudad de Mérida. Ahí está el remolino para los adultos. Así que pues puedes venir a dar la vuelta, señores. Aquí puedes venir a dar la vuelta, puedes venir a pasear, puedes venir a comer un buen helado, puedes venir a disfrutar de esos gremios de veras característicos de la tierra del faisán y el venado. Aquí en Yucatán, señores, en Acanqué me encuentro en esos momentos. Y te recuerdo, tu amigo Tony Becerro está en los mejores lugares para poderte demostrar todo lo significativo del estado de Yucatán. Ahí te voy a estar compartiendo en mis redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, como Tony Becerro, todo lo que voy subiendo y compartiéndote de este maravilloso lugar de Yucatán. En cada rincón, allá me vas a ver. Tony Becerro, tu amigo, que te lleva en los mejores lugares a través de esa pantalla. Nos vemos en un siguiente capítulo. Me despido con un cordial saludo, un fuerte abrazo. Hasta la próxima.